Soy Gustavo Roldón Córdoba, director y productor venezolano. Sócrates Serrano, actor y psicólogo. Yescali Ruiz, actriz. Sonia Chocrón, escritora. Belén Orsini, cineasta. Diego Rizque, director de cine y director de arte. Fina Torres, directora de cine. Samantha Castillo, actriz. Henry Páez, director, productor. Yana Lichi, guionista y productora. Marcel Raskin, director. María Carolina Oque, La Morocha, productora. Prakriti Maduro, actriz. Alejandro Velame, director. ¿1999? Firmaré el decreto presidencial llamando a referéndum al pueblo venezolano. El referéndum va. Vamos, creamos en nosotros mismos. Creamos en nuestro pueblo. Creamos en nuestro pueblo. Seamos verdaderos. Era un momento interesante, efervescente. Para aquel entonces había una efusión de pueblo. Sin embargo, se dio un paso fundamental, que es la consulta popular. Donde todos tengan participación, no habrá exclusiones. Eran tres elecciones, no una sola. Se consultó a todo el mundo, claro. ¡Seamos verdaderos demócratas! El voto es nuestra herramienta principal para crear un sistema. Fue unas elecciones abiertas, fue unas elecciones libres. ¿Voté? ¿Qué sí? No voté por la Constitución de 1999. Sí, voté por la Constitución de 99. Tenía edad para votar y voté por el no. Sí, creo recordar que sí. Voté en contra de la Constitución del 99. No, yo no voté a favor de la Constitución. Este pana ganó con un poco de voto. Por la opción del sí, 2.502.458 votos. Y en este momento existe una Constitución. Aunque yo la haya adversado, es la Constitución que es válida en este momento. ¡Ya tenemos constituyente! Con la cual yo no voté, pero no es lo importante, sino es la que existe. La legalidad está contenida en una Constitución, aunque yo la haya adversado. Así de sencillo. Y la gente eligió, pudo ver lo que se estaba eligiendo. Creo que era transparente en ese momento. Para cambiarle una coma, un punto, una letra a nuestra Constitución bolivariana, nadie puede hacerlo. El único que puede hacerlo es el pueblo venezolano en referéndum nacional. No hay por qué preguntarle hoy si quiere o no quiere una constitución. Esta constituyente ya tiene una falla de origen. No se hizo una convocatoria universal donde todos los venezolanos pudiésemos votar y participar. Quieren montar una constitución a espaldas del pueblo. Les encantaban las elecciones. Se llenaban con la idea de las elecciones porque sabían que las podían ganar. Aunque hay unos artículos que dicen que el presidente puede llamar a una constituyente, el pueblo es el que decide si va o no va. Yo lo que defiendo y defendía en aquel momento era un espíritu de democracia. Creo que se trata de defender la posibilidad y el respeto y el derecho a decidir. Lo que más me preocupa es que se acabe por completo la democracia, que perdamos la república. Es que la democracia es frágil. Esa Asamblea Nacional Constituyente va a tener el poder absoluto en Venezuela. La sociedad civilizada nos ha llevado 200 años y después de que lo hemos logrado, no podemos volver atrás. Nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Nuestro comportamiento como república depende del ejemplo que vemos en este momento. La democracia es como una florecita. Frágil, y hay que cuidarla, y hay que preservarla, y hay que regarla. Dice que el artículo 5, la soberanía reside en el pueblo soberano. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. Entonces, esta gente que está en este momento intentando salvarse su pellejo y que con una constituyente, no les interesa la democracia, y no les interesa el país, y no les interesan los problemas tuyos y míos. Ningún gobierno, ningún pseudo gobierno, ninguna dictadura que ha masacrado a su pueblo ha tenido éxito. Ninguna. Ninguna. Uno se da cuenta de lo que es un país cuando uno se da cuenta que puede perderlo.
ojalá tuviera una fórmula mágica que te dijera, con él de esto salimos así, guasado. Yo recuerdo cuando yo tenía 15 años, yo vivía en España. Y en aquel momento, un titular de un periódico importante en Madrid decía, Venezuela, la novia del mundo. Quiero un país sano. Venezuela tiene todo el potencial para ser un gran país, un país líder de América Latina. Aquí hay una luz que no hay en ningún lado del mundo. Venezuela es lo que respiro. Oye, Venezuela para mí es mi terruño, mi vida. Ay, ¿qué quiero para Venezuela? Lo que vinieron a buscar mis padres cuando emigraron. Lo que esencialmente quiero para Venezuela es lo venezolano. ¿Que si me quiero quedar en Venezuela? Sí. No quisiera irme del país, en lo absoluto. Lo más dañino que podemos tener es perder la esperanza. Yo no tengo plan B, papá. Yo no soy ni gringo, ni español, ni italiano, ni nada. Nosotros somos un pueblo hecho para adelante, trabajador. Aquí dice que la gente no trabaja, que son flojos. No, mi amor, aquí la gente se para a las 5 de la mañana a buscar el sustento de su gente. La voluntad que está en la calle demuestra que sí hay una voluntad también para construir de nuevo el país. Esta tierra está bendita, es maravillosa. Es una tierra que tiene los brazos abiertos todavía. Yo estoy seguro de ello. Este pueblo es un pueblo noble, fuerte, bravo, y lo vamos a lograr. Mi lucha es una lucha democrática. Quiero un país donde ser distinto sea un valor. Sí, claro, claro que tengo esperanza, si no, no estaría aquí. Este país tiene que tener el guáramo para echar para adelante, como siempre lo hemos hecho. Porque siempre hemos imaginado un país todavía más bello. Y creo que, espero que yo todavía lo pueda volver a ver. Thank you.